La reunión de WordPress Sevilla aquí en el espacio y bueno, esperamos que sea la primera de muchas y poco más, que estamos encantados de teneros aquí. Cuando queráis conocer un poco más del espacio, pues podéis preguntarme o meternos en la web o lo que sea. No quiero que perdáis más el tiempo. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar como es obligado. Ya se me han adelantado un poco, dando las gracias a Espacio Res, que son los que nos están cediendo el sitio. A Mariano por haber. ¿Dónde está Mariano? A Mariano por haberme metido en el marrón y a todos vosotros por haber venido con la que está cayendo. Vamos a empezar a la clásica porque me hace falta, necesito unas manitas arriba. ¿Quiénes sois la primera vez que venís a una mitad de WordPress? Manito arriba. ¿Quién ha venido la primera? Tú sí que has venido, hombre. Si tú te has criado aquí. ¿Quiénes sois desarrolladores de WordPress? ¿O programadores? ¿Tocáis código? Vale. ¿Y quiénes tocáis ocasionalmente? ¿Utilizo WordPress en el trabajo? ¿Meto contenido? ¿Tengo una tienda? ¿Estoy montando algo? Vale. ¿Quién ha dejado entrar a este hombre? Bueno. Pues vamos a empezar. Yo soy Nilo Vélez. Si no, es que he venido otra cosa. Mi usuario es Nilo Vélez en Twitter, en Facebook, en un derroche de originalidad mi página web también es nilovelez.com. Soy desarrollador, llevo un montón de años haciendo páginas web, llevo otro montón de años trabajando con WordPress y sobre todo me he dedicado durante mucho tiempo al desarrollo de guerrilla. O sea, si existe el marketing de guerrilla, debería existir también el desarrollo de guerrilla, que son, en vez de grandes proyectos en grandes equipos, cosas que hay que desarrollar rápido, concursos, minisites. Mariano. Cositas pequeñas para las que WordPress siempre viene y siempre ha venido muy bien, porque siempre es una plataforma muy ágil, que se puede tocar, se puede manejar, tiene muy poquitos requisitos, se puede montar en cualquier lado. Y de un tiempo a esta parte me vengo encontrando con este horror. Y es que prácticamente todas las empresas de hospedaje tienen un plan de WordPress. O sea, tienen un plan específico para WordPress. Y además es un plan, normalmente es un plan caro. O sea, es un plan de con disco duro SSD, con el doble de RAM. Porque claro, WordPress necesita muchos recursos. Entonces, bueno, vamos a ver, WordPress está hecho para todo lo contrario. WordPress se hizo para democratizar el desarrollo y la publicación en la web. Y está hecho precisamente en el stack más barato que hay, que es PHP y MySQL. Eso lo tiene cualquier hosting. Entonces, vamos a ver. Si WordPress está montado para que tenga unos requisitos mínimos ridículos, porque es que a día de hoy todavía soporta PHP 5.2, que eso ya está, para entendernos, descatalogado, pero descatalogado hace 5 años por lo menos. Y aún así se le sigue dando soporte por la gente que todavía tiene un servidor en su casa, un servidor viejo, que todavía utiliza por eso. Dice, bueno, entonces, ¿cómo pasamos de una plataforma ligera que sirve para cosas puntuales, que puedes tocar como quieras, a un mamotreto que necesita un hosting específico con el doble de RAM, con un disco duro más rápido? Pues normalmente está en el que lo monta, porque el que te lo monta te hace alegrías como esta. Y es que tú abres una instalación de WordPress y te encuentras con que alguien ha instalado 45 plugins y temas que pesan 80 megas y temas que, a saber quién los ha tocado, que hacen cientos de peticiones a base de datos. Y eso normalmente la gente no lo hace con mala intención ni hace para decir, venga, voy a hacer una web más pesada, sino es porque va metiendo parche sobre parche sobre parche y cada vez que necesita tocar algo, mete un plugin, porque es lo que le han enseñado. A raíz de esto, yo poco a poco fui tendiendo a desarrollar un sistema mío propio, que es la mecánica mía de cómo a partir de una web que tiene 200 plugins, conseguir dejarlo en lo mínimo y echarlo a andar y hacer que la cosa funcione sin tener que cambiar de hosting. Y a partir de ahí saqué el método machete de optimización de páginas web, que se hizo un poco así de coña. Lo podéis buscar en Google, buscando Nilo Vélez, es su ventaja de que Nilo Vélez sea todo. Y a partir de ahí, en la WordCamp del año pasado fue, ¿no? En el Community Day de la WordCamp del año pasado. Saliendo también el tema de esto, del descontrol que hay ahora mismo en la comunidad, de la gente que se pone a meter código sin saber lo que está haciendo, de programadores que, bueno, venga, voy a hacer un plugin. Y a partir de ahí, pues salió la idea de todos, de tanto el sistema mío como todos los parchecitos que se van haciendo para optimizar WordPress, convertirlo en un plugin. Y ese plugin, pues terminó convirtiéndose en Machete,
que lleva ya casi un año publicado en el repositorio de WordPress. Y aparte de, como dicen en la presentación de esta meetup, que es para optimizar WordPress, también tiene otra utilidad que es muy importante, y es meter todas esas cosas que no están metidas en el core de WordPress, o sea, que WordPress no trae de serie, que hacen falta porque no hay más remedio, pero que muchas veces, normalmente las cosas más sencillas son las que tienen los plugins peores. Pues, por ejemplo, todo el mundo tiene que tener el aviso de ley de cookies, el de esta web utiliza cookies, estoy de acuerdo, aceptar. Eso es muy fácil de programar, como es muy fácil de programar, lo hace cualquiera, como lo hace cualquiera, te encuentras cualquier cosa. Entonces, esa serie de cosas los he ido metiendo, sobre todo para lo que es dentro de una mecánica normal de trabajo, poder utilizar los mínimos plugins posibles. Hay veces que si quieres montar una tienda online vas a tener que meter un WooCommerce, o si quieres tocar el SEO de la página vas a tener que meter el Yoast, pero no tener que meter un plugin pues para meter el aviso de barra de cookies, para tocar dos líneas de CSS o para poner la web en modo mantenimiento. Como tenía desde hace unos meses pendiente sacar una actualización grande y Mariano me dijo que, oye, ¿por qué no das tú la charla del mes que viene? Y me lo dijo hace 10 días. Pues digo, venga, pues vamos a pegar un apretón. Y ayer anoche, saqué Machete 2.0. Punto 1. Ha cambiado un montón. Ha cambiado sobre todo un montón por detrás, por dentro de las tripas, cosa que para un usuario normal no afecta para nada, pero sobre todo lo que ha cambiado es, bueno, aparte que tiene componentes nuevos que ahora os enseñaré, los que ya conozcáis, ¿no? ¿Alguno de aquí conoce ya Machete? Uno, bueno, pues entonces hay sorpresitas. Sobre todo una cosa importante es que incluso Machete llega un momento en que se estaba haciendo demasiado grande, porque tiene un montón de módulos y hay un momento en que no tienes por qué utilizar todos los módulos. Entonces la actualización más importante que tiene esta versión es que los módulos, la mayoría, se pueden desactivar. O sea, si sabes que no vas a utilizar el modo mantenimiento, puedes desactivar el modo mantenimiento y que no te salga en ningún momento. Entonces, vamos a ver si consigo que me salga una demo en caliente, que eso sería todo un logro, vamos. Vamos a ver. Hola. Vamos a ver. Aquí tengo montado un WordPress limpito desde cero, ¿vale? Con un 2016. Esto es un WordPress recién instalado, sin nada. Y vamos a suponer que esta es una web que estamos haciendo, que nos han encargado un cliente o que estamos haciendo nosotros desde cero. Entonces, vamos a irnos a plugins, vamos a añadir uno nuevo. Vamos a buscar aquí Machete. Instalamos Machete. Y lo activamos. Una vez que está activado, nos añade todos estos módulos, que en vez de pararme uno por uno, lo que voy a hacer es, voy a hacer como si estuviéramos haciendo la web de verdad. Entonces, si estuviéramos haciendo la web de verdad, pues vamos a ir metiendo lo básico. Lo básico es que vamos a darla de alta en Google Analytics. Me voy a Analytics. Voy a crear una propiedad nueva. Vamos a llamar meetup. La URL es meetup.manolito.com.es. Sector otros y zona horaria España. Y con esto, bueno, aparte de toda la configuración que nos haría falta de Analytics, ya tendríamos nuestra cuenta de Analytics. Y con eso ya podemos venirnos aquí y ya tendríamos Google Analytics en nuestra web, sin tener que meter ningún plugin raro, ni tener ni el Monster Insights, ni si lo que queremos realmente es ver visitas, conversiones, con esto sería más que suficiente. Pero ahora vamos a darle de alta también en Webmaster Tools. Vamos a añadir aquí. Ay, perdón. Como le hemos metido ya el código Analytics.
decir que... no, me salió bien. Verificar. ¡Pum! Ya tenemos verificada la cuenta en Webmaster Tools. Vamos a seguir con nuestra web. Y lo primero de todo, vamos a cerrarla para que mientras que no esté terminada, que no la pueda ver nadie todavía. Vamos a decir que está en desarrollo. Seríamos a modo mantenimiento. Tiene la opción de tenerla online, que sería estar funcionando. En desarrollo, que es cuando la estamos haciendo todavía, que Google todavía recibe como que la web no está terminada, que no la puede indexar. Y con eso ya automáticamente nosotros podemos seguir trabajando normal. Pero si entra un visitante que no está logueado, voy a entrar en modo incógnito para verlo. Vería la web en construcción. Vamos a seguir. Decíamos antes también que WordPress tiene un montón de código antiguo para soportar gente que tiene todavía instalaciones antiguas, que tiene cosas raras, y al final llega un momento en que tiene un montón de código que la inmensa mayoría de la gente no lo utiliza. Vamos a verlo aquí. Entonces, para entendernos, todo esto es morralla. Pero es morralla que aquí, por ejemplo, esta es una de las cosas más discutidas en la comunidad, y es que mete todo ese código, mete un montón de hojas de estilo y un montón de ficheros, solamente para que funcionen los emoji. Para que si alguien mete un comentario con emoji, se lea. Lo mismo que eso, hay otro que también es muy simpático, que es el WWL Manifest. ¿Alguno de vosotros, ya no digo que lo hayáis usado, ¿alguno de vosotros sabe lo que es el Windows Live Writer? Aparte de Mariano. Yeah. ¿Y cuándo fue la última vez que lo utilizaste? Lo han vuelto a abrir. Ahora se llama Open Web Writer o algo así. Bueno, pues este fichero de aquí, que sinceramente no lo utiliza nadie ahora mismo, sirve para cargar este XML, y este XML hace cosas tan importantísimas como que si cargas la web en el Windows Live Writer, que es un editor, un gestor de blogs que venía con Windows Live de la era del Messenger, pues que cuando tú añades este blog a tu lista de blogs, te salga con el iconito de WordPress. Es una cosa que a día de hoy es completamente imprescindible. Entonces, como hemos visto que hay un montón de cosas que nos sobran, nos vamos a ir a optimización. Y todo esto son cosas que se pueden quitar, sinceramente, así. Todo esto son cosas que sobran, que se pueden quitar tranquilamente. Hay casos rarísimos en los que se puede que os llegue a hacer falta. Para el 99% de la gente no hace falta. Estos de aquí ya son un poquito más delicados. Hay que saber lo que estás haciendo, pero por ejemplo, como decíamos antes, los emoji se pueden quitar perfectamente. Vamos a guardar. Nos vamos al front otra vez. Y esto ya va teniendo otra pinta. Vamos a seguir con nuestra web. Vamos a ponerle el importantísimo aviso de ley de cookies, que esperemos que dentro de un par de meses ya no sea obligatorio, o por lo menos no sea obligatorio en todos los casos. Vamos a crear una página. Vamos a meterle un textito. Este sería nuestro aviso de cookies. Total, no lo va a leer la misma cantidad de gente. Vamos a llamarlo cookies. Vamos a publicarlo. Uy, perdón. Que no he activado los permalinks. Y ya sería barra cookies. Vamos a cerrar todo lo que he ido abriendo por aquí. Y ya, pues ya tendríamos. Simplemente habría que poner aquí la URL en nuestra página de cookies.
le decimos que lo queremos habilitar y lo guardamos. Y con eso ya tenemos nuestro aviso de cookies. Esto ya va teniendo otra pinta. Pues esto que puede parecer una tontería, esto absolutamente todos los plugins de cookies son horrorosos, del primero al último. Porque todos hacen una cosa, y es que el código, este texto de aquí de utilizamos cookies, lo meten dentro del HTML de la página. Y cuando tú aceptas las cookies, lo que hace es que lo oculta por JavaScript, pero ese código sigue estando ahí. Y Google lo indexa. Y de hecho, hay plugins incluso que llega a poner un enlace aquí en el front de barra de cookies por webartesanal.com. Y eso lo indexa Google. Machete hace una cosa mucho más sencilla. Bueno, más sencilla, más elegante. Y es que utiliza un código parecido al de Analytics. Y es que lo carga de forma asíncrona. Es decir, cuando ya ha terminado de cargar la página, el aviso del ID cookie lo carga por JavaScript. Y además, si eres Google, no te lo muestro. Y si además eres Google Page Insight, tampoco te lo muestro para que no me penalices por velocidad por el aviso de cookies. Y cuando tienes ya la cookie de que has aceptado las cookies, no es que la quite, es que no lo muestro. Vamos a ir cerrando ya. ¿Cuando quieres personalizar el aviso, el archivo es HTML o JavaScript? Este texto es HTML. Sí, sí. Lo que genera es un JavaScript, pero es un JavaScript que genera en el directorio a blogs de WordPress. En vez de guardarlo en la base de datos, lo que hace es que, para entendernos, lo pregenera, lo deja guardado como fichero en HTML. Pero tú, si quieres personalizarlo, lo que vas a hacer es este. Vamos a personalizarlo. A ver. Que lo toma un poquillo de aquella manera. Vamos a ver. Este aviso tiene el ID machete cookie bar. Y le hemos dicho que tiene aquí por CSS, el CSS que trae de serie, el color de fondo es blanco. O sea, este fondo es blanco. Bueno, pues sí, vale, vamos a personalizarlo. ¿Y lo vas a hacer por CSS? Por CSS. ¿Lo vas a meter con la CSS del tema que tengas o con el tema hijo? No. Pero yo te preguntaba, bueno, con la CSS de machete. Analytics y código personalizado. Creamos una hoja de estilo nueva. Realmente el aviso es una cosa tan sencilla que es que lo que es el HTML del aviso no vas a tener que cambiarlo. En todo caso vas a tener que cambiar la apariencia. Y para cambiar la apariencia la cambias por CSS o con el personalizador de WordPress o con el tema hijo o metiendo una hoja de estilo desde el tema hijo o directamente si es simplemente esto que es que vamos a poner el parche. Para poner el parche. Me acaba de dejar por embustero. ¡Yuh! Machete cookie bar. No, es una idea. ¿Que le he puesto yo un punto? No, machete cookie bar. ¡Tachán! De todas maneras, ya. Sí, bueno, vamos a seguir ya por aquí. Aquí sería donde meteríamos parches de CSS cuando tuviéramos que meter un cachito de JavaScript porque a lo mejor tenemos un proveedor que nos ha pedido que metamos un píxel de seguimiento o tenemos que meter el píxel de Facebook y solamente se va a meter el cachito de código, lo metemos aquí. Porque esto, lo importante que tiene es que la mayoría de los plugins que hacen esto, incluido WordPress, este contenido no lo pregenera, este contenido lo guarda en la base de datos. Entonces, si tú has metido 7 parchecitos, cada vez que cargues una página de tu sitio, son 7 llamadas más a la base de datos. Esto lo que hace aquí es que lo guarda en WP Content, Upload, Machete, Header, HTML. Incluso estos parches, si ves que a todas tus páginas le estás metiendo lo mismo en el footer, ese HTML te lo puedes copiar y te lo puedes meter a otra web. De hecho, este, por ejemplo, no se guarda en base de datos, se guarda solamente en el fichero. Con lo cual, este fichero te puedes meter por consola y tocarlo directamente por BIM.
Vamos a ir cerrando un poquito por si no enrollamos y todavía hay otra cosa que quiero enseñar. Bueno, tenemos nuestra web, ya tenemos nuestra web terminada, pues ya tiene barra de cookies, entonces esto ya se puede enseñar al cliente, vamos a enseñarle nuestra barra de cookies roja. Entonces, el problema es que ahora mismo tenemos la web, como hemos visto, cerrada. Bueno, esto también se puede personalizar. Es que tampoco quiero operar. Tengo luego vídeos de lo que voy explicando cada cosa. Esta página, por ejemplo, sí que se puede personalizar. Tú puedes hacer una página. Es que eso lo hemos pasado un poquito por encima. En el modo mantenimiento, tú puedes decirle quiero generar una página. Vamos a crear una página nueva que la voy a llamar mantenimiento. Mantenimiento. Y digo, vamos a publicarla. Nos vamos al modo mantenimiento, le decimos, vamos a cargar, si no lo va a coger. Y decimos, ¿qué página quieres utilizar? ¿Qué quieres que salga como aviso de que tu página está en mantenimiento? Pues esta. Dice, pues oye, que lo que van a ver es esto. Digo, vale, me parece estupendo. Y ya los visitantes que entren, en vez de ver esto, lo que van a ver es el aviso personalizado. Se puede meter un logo, se puede meter la información de contacto mientras que la web todavía no está terminada. Y esto hemos quedado que Google todavía no lo va a indexar. Pero bueno, ahora tenemos otro problema, y es que esta web ahora mismo no lo puede ver nadie, ni siquiera nuestro cliente. Esto tiene esta URL, que lo que hace es que abre una sesión, que sería la que le mandaríamos al cliente diciendo, oye, dime si esto te parece bien. Él puede ver la web, no le estoy dando un login. Este código yo en cualquier momento puedo cambiarlo y dejarle fuera. El cliente puede navegar dentro de la web, pero en el momento, vamos a cerrar esto, en el momento en el que él cierre la sesión, si vuelve a intentar entrar en la web, ya ha perdido la sesión y ya no puede entrar. Que el cliente nos dice, oye, qué estupendo, vamos a publicarlo. Pues vale, vamos a publicarlo. Pum. Y si en algún momento tienes que cambiarlo, lo cambias. Oye, que no me he dado cuenta, lo hemos publicado en Facebook. Ningún problema, te cambio el código. Hasta que tú la cambies. Se pregenera cuando se instala Machete. Y hasta que no la cambies, se mantiene. Hasta aquí, esto. No, esto lo guarda, esto sí que lo guarda en base de datos, pero lo que guarda en base de datos es cuál es el código válido. O sea, este código sí que lo guarda en base de datos, pero solamente lo va a consultar cuando alguien intente entrar con él, cuando alguien dice, oye, que está intentando entrar con un token. Pregunta a base de datos, oye, ¿esta es la clave que hay ahora? Y dice, sí, entonces te dejo pasar. Si no, no tiene que consultar la base de datos para nada. Bueno, como digo, esto es lo que teníamos en Machete hasta ayer que publiqué un par de cositas nuevas. Una de ellas es otro de los plugins horrorosos que todos son, es la cosa más tonta del mundo, pero todos intentan decir, hazme una donación, por Dios, que son los plugins de clonar páginas y entradas. Eso hace una cosa tan sencilla como que si yo ahora quiero seguir trabajando en la página de cookies o quiero utilizarlo como plantilla, vengo aquí, duplicarla. Y ya tengo cookies copia, donde ya puedo publicarla en cualquier momento. O está directamente aquí, quiero clonar esta como un borrador nuevo. Todos los post types menos productos. Porque WooCommerce hace lo contrario. WooCommerce lo único que clona son productos. De hecho, la mayoría de este código está cogido de WooCommerce. Por eso el aviso este de aquí, o sea, el enlace de aquí es el de WooCommerce. Y ahora pregunto yo, ¿y esto por qué no lo lleva ya de serie de WordPress? Pues son de estas cosas que esto sí que lo digo yo, que esto sí que lo podía llevar ya de serie, ¿no? Luis. ¿Tú qué tienes enchufe? ¿Tú qué tienes enchufe? Hombre, sí, es territorio plugin, pero hombre. En fin, a mí se aquí me ocurre que esto no lo usa todo el mundo. Ni los emoji tampoco. Desde luego, hombre, pero hombre, volvemos a lo de antes. Yo creo que esto no lo usa todo el mundo, pero lo usa más gente que el Windows Live Writer, ¿no? ¿Perdón? Yo soy totalmente novata en WordPress y cuando lo has dicho pensaba que se podía hacer ya.
Es que en las tiendas, por ejemplo, en WooCommerce, sí que se puede hacer, puede duplicar productos, pero el resto de las cosas no lo tiene. Entonces, esto además... Sí. Sí, porque además en WooCommerce, por ejemplo, es muy cómodo cuando tienes productos muy complejos, que tienen tallas, tienen muchas variaciones. Hay veces que... Vale. Y la otra cosita que ya por fin he publicado, digo por fin porque hay muchos a los que os llevo preguntando y dando la matraca, digo, bueno, lo saco ya, ¿cómo lo veis? Es que por fin he sacado Machete Power Tools. Esto, por lo que habéis levantado la mano, la mayoría de las cosas, sinceramente, lo vais a usar poco. Y precisamente es por lo que está aparte y está como un plugin aparte. Y además aquí ya estamos hablando de cosas ya un poquito más peligrosas. Peligrosas en el sentido de que pueden romper cosas. De todas maneras, vamos a enseñar un poquito por encima. Vamos a irnos a la página de las Power Tools. Esta sí que tiene una pequeña barrera de entrada y es que tienes que registrarte para poder descargarlo. Más que otra cosa, porque si no la gente tiene la tendencia a decir, ah, gratis, me lo bajo, lo pruebo. Vamos a entrar con la cuenta de... Bueno, esta realmente la tengo descargada en el escritorio. Vamos, Manuel, arroba 3.com. Vamos a descargarlo. Este ya sí que no está en el repositorio, ni va a estar. Perdón, que no lo he abierto en la pestaña nueva. Vale, vamos a plugins, vamos a añadir un nuevo. Hola. Vamos a subir un plugin. Lo tengo en el escritorio. Aquí está. Pim. Vamos a activar el plugin. Y aparte de unas cositas que ya veréis, tiene sobre todo... Bueno, vamos a ver directamente los ajustes. Esto hay muchas cosas que los que si habéis tocado algo de desarrollo lo conoceréis o lo veréis de otros plugins. Por ejemplo, los famosos transients, eso, si no lo habéis oído, sois más felices sin saber lo que son. Son una especie de variables temporales que guarda WordPress y que hay veces que hace con ella lo que le da la gana. Y hay veces, sobre todo cuando estás desarrollando, que es que necesitas esto o meterte en la base de datos y decir, bórramelos, por Dios. Pero vamos a las cosas graciosas que tiene esto. Esto lo que hace es que los shortcodes, todos los shortcodes, incluidos los de WooCommerce, funcionan en los widgets de texto. O sea, con esto puedes meter, por ejemplo, un widget de producto en un widget de texto. Crear un producto destacado, lo meto en un widget. Con esto funciona lo embed. Eso lo han hecho ahora parcialmente. O sea, en WordPress 4.8 hay un widget de vídeo, otro de audio, pero es muy limitadito. Te coge YouTube y Vimeo. O embed pilla, me parece que eran como 50 URLs distintas. Te coge SoundCloud, Twitter, Facebook. Automáticamente incrusta un montón de formatos distintos. Este está sacado de un plugin muy antiguo de Rocío Valdivia, que lo que hace es que cuando alguien ve tu feed RSS, por defecto le mete las miniaturas en el feed RSS, cosa que WordPress no hace de serie. Lo tienen que hacer los temas. Este, sinceramente, es mi favorito. Es una cosa muy tonta, muy sencilla. Lo que hace es que habilita el extracto en las páginas. Que parece una tontería, pero eso es maravilloso porque tú con código puedes decir, sácame un listado de todas las páginas que son hijas de esta. Entonces, si tú, por ejemplo, tú tienes una página de un restaurante, tienes una página que es carta, y ahora dentro de carta tienes pescado, entrantes, postres. Si tú haces un bucle que tire de esas páginas y tú en ese extracto ya pones el extracto que tú quieres, ya tienes montada la web. Este ahora lo enseño porque este también es maravilloso. Y esto ya son cosas que están aquí simplemente porque tienden a romper cosas. O sea, por ejemplo, esto lo que hace es que todo el JavaScript lo pasa al pie de la página. Hay temas donde funciona muy bien, hay plugins que se lo toman muy bien, hay cosas que se rompen. Porque normalmente la mayoría de los temas asumen que jQuery está cargado en la cabecera de la página.
Entonces, si tú por tu cuenta decides bajarlo al pie, hay muchos temas que se rompen. Esto hay que probarlo, y si no, utilizar plugins más gordos como WP Rocket, WP Optimize. Vale. Vamos a probar dos juguetitos nuevos que tenemos. Ah, y otra cosa, que no lo pone aquí porque lo hace automático, es que en el código que hemos visto antes le mete el coloreo de sintaxis al editor de código. Y además es un coloreo de sintaxis muy bueno porque reconoce tanto HTML, JavaScript, CSS. Window.alert va reconociendo que cerra paréntesis. Hola. Y te va metiendo tu coloreo de sintaxis. Bueno, y la otra cosa que también ha metido, que también son de esas cosas que me pregunto también de, ¿y por qué no se la han metido ya de serie a WordPress? Eso tiene una medida de seguridad, y es que este código lo genera como HTML. Y ese HTML lo genera lo lee con Redfile de PHP. Redfile es una función de PHP que lo que hace es que no interpreta nunca el contenido del fichero. Lo que hace es que según le entra, le sale. Es una medida de seguridad y además también de rendimiento, porque aún eso lo bueno que tiene es que no tiene ni que levantar el intérprete de PHP. Según le entra el fichero, lo suelta. Para eso ya estás en un punto en el que te vale más la pena meterte ya en un plugin a medida de la web, sobre todo porque el problema que tienes es que cuando hay plugins que te dejan hacerlo, pero tienen un problema, y es que cuando ese plugin ahora de repente el código que tú metes te da un error 500 y te deja fuera de la web, ya no puedes meterte en el plugin a tocarlo. Tienes que meterte a la base de datos, borrar el código generado, es un poco jaleo. Toma esto, a ver, está hecho para lo que está hecho, para meter el código de validación de Pinterest, el de las Webmaster Tools cuando no tienes Analytics. Y vamos ya por último. ¿Por qué no hay un atajo de teclado para guardar? ¿Le hacemos la ola ahora o control S? Control S. Y guarda. Control P y hace una vista previa. ¡Oh! Ya está, no hace más que eso. ¿Pero por qué no lo lleva? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Cualquier duda que tengáis, aquí me tenéis. Pero yo, sobre todo, lo que quiero que os quedéis con la copla un poco de esto es que realmente muchas veces no hace falta meterse en grandes historias, que hay muchas veces que hay un parchecito, hay un poquito de un algo que se puede hacer que no implica meter el Monster Inside solamente para ver cuánta gente te ha visitado. Pero ¿funciona? Sí. Digo, ¿tú qué preferirías? ¿Una función? Depende. Si ya estás haciendo un tema hijo, para entrada ya puedes meter el function. Yo normalmente utilizo un criterio que es el que se suele hacer, y es que si es algo que es específico del tema y que va a estar ligado al tema, y que si cambias de tema deja de tener sentido, al function. Si es algo que va ligado a la web y que si en algún momento cambias la web y vas a seguir teniendo ese código, te interesa más tener un plugin. No, pero que en cualquier momento... Pero que en cualquier momento dice, no, voy a cambiar de tema. Y dice, bueno, pero la función que lo que hacía a lo mejor es redirigirte del login a la portada, pues así que te sigue sirviendo. Y sobre todo para cosas que se pueden reciclar también, porque muchas veces que los plugins, pues haces cosas. Hay muchas veces que la gente, bueno, todos tenemos por ahí un plugin que son parches para WooCommerce, que son los de obligar el DNI y cosas así, que eso al final todos tenemos uno. Ese tiene más sentido. Depende. Como dice nuestro amigo Joan Boluda, depende. Depende de si tienes una web o si tienes 50. Bueno, pues con esto yo lo... perdón, se me olvidó una cosa. Os he traído una cosita. Y es que ya que he cambiado de imagen, también he traído las tarjetas de visita más chulas del mundo. Bueno. Supera eso.
Señores. ¿Algo para todo el mundo o algo para vernos nuevo? Ay, perdón. Buenas. Enhorabuena por el machete, la navaja y la motosierra. Me encanta el logotipo del Power Tools. Lo instalé esta mañana porque venía ahora por la tarde para tener una ligera idea y demás. Sinceramente no había oído hablar del machete, ¿vale? Y me encanta. Lo que sucede es que tengo... espera. Tengo un WordPress multisite con 14 o 15 sitios, ¿vale? Resulta un poco tedioso ir por cada uno de los blogs activando o desactivando las opciones. ¿Hay alguna, en el futuro, alguna cosa o algún truco para...? Está probado multisite y lo puedes activar como tú dices, puedes activar para toda la red. Lo sí. Que tienes que, por ejemplo, te entiendo, que si pones, por ejemplo, quiero limpiar la cabecera, vas a tener que meterte en cada web. No lo tengo contemplado. Lo que sí que está hecho, por ejemplo, y sí que está, sí, digo, pues es una cosa que también me he preguntado muchas veces, es que en multisite, cuando vamos, hemos visto que la barra de cookies, que el código personalizado y demás, lo guarda en la carpeta blogs, lo que hace es que lo guarda en la carpeta blogs de cada sitio del multisite. Es decir, que si metes, por ejemplo, el aviso del código de Analytics, va a estar en la carpeta de blogs de ese sitio, nunca se van a avisar uno con otro. Vale, perfecto. Sé que no respondo a tu pregunta, pero es que lo siguiente que te va a pasar, lo siguiente. No, sí, cuando llegue a casa. Gracias. Lo del JavaScript en el pie. Sí. ¿Por qué el JavaScript en el pie o no en la cabecera? O si al final que las versiones no se pisen es lo que cuenta. Sí, responde el micrófono. Vale. Sí. Es que se está grabando. Tiene una explicación muy retorcida, como casi todas las cosas que tienen a Google de por medio. Por el hecho de tener el JavaScript en el pie, porque tú en principio tú lo podrías poner en la cabecera, meterle un defer y decir que aunque lo cargues no lo ejecutes hasta que no haya cargado toda la página y no afectaría el rendimiento. Pero Google sí te lo tiene en cuenta y PageSpeed sí te lo tiene en cuenta. Y como PageSpeed te lo tiene en cuenta, Google te lo tiene en cuenta para la calidad de la web. Y si te lo tiene en cuenta para la calidad de la web, lo que te hace es que te lo tiene en cuenta también para la calidad de las campañas de AdWords. Y por el hecho de que tu página sea más lenta, te van a salir más caras las campañas de AdWords. Yo personalmente prefiero siempre el pie. Pero quería saber... Hay veces que se puede. Yo, por ejemplo, yo hay una... Espérate, ¿te voy a enseñar? Porque en el pie, por ejemplo, se pueden hacer barbaridades. No, en plan bien. En plan de... Anda, coño, ¿cómo no se había ocurrido? Admin. Lo de que te cambias el logo este SVG también sería guay. ¿Qué logo? El logotipo de SVG este siempre te pide, pásame un icono para tu machine. Hay una cosa que sí que posiblemente le meta, y eso sí que también me lo han pedido. Bueno, una cosa que sí que os pido por favor es que cosas que digáis, lo utilizo todos los días y, por Dios, ¿por qué no tiene esto WordPress? Por favor, decídmelo. Porque yo hay muchas veces que hablo desde mi experiencia, hablo de la web que hago yo, pero mi caso no es el de todo el mundo. Por ejemplo, un módulo que sí que quiero meterle, bueno, seguramente será función de las Power Tools, pero también tiene su cosilla, es habilitar la subida de imágenes en SVG. Eso sí tiene su explicación de por qué no se puede de serie. Y es porque... tú dentro de un documento SVG, que en realidad es XML, puedes meterle un bloque HTML. Dentro de ese bloque HTML puedes meter JavaScript. Entonces a mí me das un logo para que lo suba a mi web y a lo mejor me estás metiendo un código de seguimiento. Si es un código mío que lo estás subiendo desde... Bueno, depende, van al admin, pero a lo mejor te lo utilizan para robarte la contraseña del admin. La seguridad al final es cuanta menos puertas dejes abierta, mejor. Claro, hombre, si es mi web que no lo va a permitir, no voy a poder permitir subidas en los comentarios, no voy a... Por eso.
Ahora, pero si lo pones de serie, va a venir de serie, va a venir de serie en los BBPress, va a venir de serie en los BootyPress, y te puedes encontrar con que la gente te la líe. Sí. Para eso, por ejemplo, yo sí que, para eso, por ejemplo, nosotros, para los clientes nuestros, sí que tenemos un plugin que es lo que hace es que cambia la identidad del, nos pone el teléfono nuestro de contacto en el admin, pone, sí, cambiar el iconito de el login y que salga así. Mira. Es que me da vergüenza que esté hecha en WordPress. Miren esta para qué he utilizado lo del JavaScript en el pie. Eso es una librería que da Google para las Google Fonts, para cargar las Google Fonts de forma síncrona. Hombre, tiene el problema de que hay veces que mete un flash de medio segundo que no tiene la tipografía suya, pero eso hay webs, sobre todo cuando tienes tipografías estas muy grandes, muy historiadas, que te mejora el rendimiento de la página una barbaridad. Además, aquí puedes hacer cosas como decir, si la clase del body es página 25, me cargas esto. En el resto de la web no me cargue la Google Fonts. Claro. Todas las páginas de WordPress llevan en el body. Espérate un momento. Link, ta, 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 ta. Uf, es que esto tiene cargado aquí también lo más grande. A ver, está. Avísame si me paso, por favor. Body, aquí está. El body lleva este muerto de aquí. Que te lo está diciendo todo. Te está diciendo que es la home, te está diciendo el ID de la página, te está diciendo el tipo de página que es, que el usuario está logueado, que está mostrando el admin bar. Esto. Lo que quieras. Puedo decirle, quiero que me cargue. Aquí está metido directamente, pero es que tú piensas que en WordPress tú siempre tienes cargado de serie jQuery. Entonces tú puedes hacer un select de jQuery tirando a la clase del body, por ejemplo. Y si no JavaScript nativo, que ahora mismo ya JavaScript ya es mayorcito como para poder hacer un select por clase o por ID. Señores, preguntas. Sí. Llevo una semana dejándome los dedos con el superglue para pegarle las cachas. Sí. Bueno, pues si. ¿Cuántas cosas te han dejado en el tintero? Muchas. Explícanos algunas. Luego con la cerveza mejor, ¿vale? El que te active automáticamente lo que tú has hecho al principio, ¿sabes? Eso es el próximo. Que te active automáticamente la URL de Camilón. Parece una chorrada, pero la primera vez. Hay una cosa, yo voy tirando porque hay cosas que, vamos a ver, hay cosas que son, llevan trabajo, otras que son relativamente fáciles de hacer, pero al final lo dices, bueno, ¿esto es una paja mental mía o lo va a utilizar realmente alguien? Hay una cosa, por ejemplo, que sí que he pensado alguna vez, es en que internamente lleve una checklist que te haga cosas como eso, que te diga, oye, que tienes el no robo desactivado, oye, que no se activa la URL estimable. Incluso en la misma página de mantenimiento que te diga, oye, que no lo abras todavía, que todavía no has abierto todo esto. ¿Sois un equipazo de gente? ¿Lo haces tú solo? Sí, soy un equipazo de yo solo conmigo mismo. Con lo cual, por lo menos, las discusiones necesitamos poco sitio. No, lo que también, bueno, realmente uno de los motivos por los que hice esto, bueno, aparte del plugin también tengo un tema, el tema lo tengo instalado. ¿Qué tiene de especial tu tema? ¿Por qué hiciste ese tema? Mi tema tiene que pesa 6K. ¿Pesa 6K? Sí. Joder, pues no. Vamos a ver. WordPress.
.org / themes, pues precisamente en esa línea va. Esto es intentionally blank. ¿Atinaré, no atinaré? ¡Yuhu! Atiné. Pues es un tema que hice, este realmente uno de los principales motivos, aparte como hacía falta para mí, lo hice para enterarme cómo es el proceso, toda la burocracia de dar de alta un tema en el repositorio WordPress.org. 4 meses y medio de revisión. En la cola, simplemente esperando a que alguien le tocara el turno de revisar y me dijera, Dios mío, ¿qué has hecho? Se llevaron la mano a la cabeza unos cuantos, me dijeron cambio unos cuantos, se iban pasando la pelota y dice, oye, y al final dijeron, oye, que te hemos dado la consideración de tema especial para que no tengas que pasar la validación automática. Así que todas las funciones que nos habías escondido ya no hace falta que las escondas. Porque es que el tema... Sí, vamos, esto es la web. Esto es la web, hombre, esto tiene un uso, vamos a ver, no, parece de coña, pero es en serio. Esto tiene una funcionalidad, y es que hay un uso que se le está haciendo ahora mucho a WordPress, y es que hay generadores de aplicaciones, tipo GoodBarber, que te dan la opción de el contenido servirlo desde WordPress. Entonces, claro, si tú estás sirviendo el contenido desde WordPress y estás utilizando solamente el backend, el front no lo necesitas para nada. Te deja cambiarle el logo, cambiarle el color y poco más. Está hecho para cerrar WordPress. Esto hace que WordPress sea blindado, que no cargue nada, pero que estén por detrás disponibles todas las funciones de WordPress. O sea, esto, el backend de esto funcionaría perfectamente. ¿Has probado con Elementor? Lo probé con Visual Composer. ¿Con Visual Composer funcionaba? No. Vamos, sí, vamos, Visual Composer hacía sus cositas, generaba sus source codes, pero dice, luego decía, es muy gracioso, dice Visual Composer, dice, ¿quieres editar esta página en el front? Digo, pues te va a hartar de reír. De hecho, esta página, es que no, espera un momento, yo creo que la puedo tener este instalado el tema. Bueno, habréis visto que utilizo mucho a Manolito. Manolito todo el mundo Manolito. Este hombre es el que tengo siempre para las pruebas. Y sobre este, bueno, este tiene también su historia. Hay cosas que sí que no se pueden contar de aquí. Dejémoslo, que este en su día llegó a ser administrador de la página de Facebook de Coca-Cola. Coca-Cola España, 5 millones de seguidores, pues ahí estaba el hombre, como hacía falta un usuario. Vamos a aquí, sinceramente no sé, este es el que utilizo, este sitio lo utilizo para las demos y ahora mismo no sé ni lo que tengo instalado. Apariencia, temas, aquí está blank, vamos a front. Y aquí está blank en todo su esplendor. Esto, bueno, esto, vamos a verlo como lo vería. Esto, ¡ay! Windows. Ahí está blank. Sí, sí. Y localizado, que es, las dos cadenas que tiene se pueden traducir, que eso lleva un trabajo también. Y que se puede, y que funciona el customizer, Que tú ahora mismo puedes venirte aquí al customizer y decirle, oye, no, que esto es demasiado cargado para mí. Quítame la cabecera, macho. Y además, oye, que vamos a meterle un logo. Skip cropping. Ya tenemos nuestro logo. Y además vamos a decirle, oye, esto que queda sosísimo. Vamos a cambiarle el fondo. Rosa. Está. Ahí, ya está, maravilloso. Ya tenemos nuestra web. Hombre, esto es ridículo, pero esto, si tú lo que tienes son 200 páginas como esta, porque lo que te dedicas es a hacer aplicaciones, aquí sí que te viene muy bien poder poner el icono de la aplicación. O simplemente poner el logo de la empresa, o poner los colores. Esto es maravilloso, vamos, maravilloso, maravilloso.
Eso lo hemos discutido un montón de veces y es que como empecemos por ahí... Hay empresas que lo hacen, ahora mismo está muy verde, ahora mismo hay una merienda de negros y el que se consiga posicionar va a llevarse un trozo de mercado importante. En React. Y el... Sí, es una one page. Bueno. No me hables de Flash, que lo matan dentro de 2 años, pobrecito mío, con el cariño que le tenía. Bueno, hay que buscar el equilibrio. Señores, muchísimas gracias por venir. Antes de que nos echen, he traído también unas cervecillas, así que...